Hoy es viernes 28 de octubre y estos son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Infecciones respiratorias y enfermedades en la piel son unas de las patologías detectadas en la comunidad Yupa, afectada por la emergencia registrada en el municipio de Bosconia. Estamos prestándole un servicio en salud, estamos trayéndole unos pequeños víveres que recogimos con la ayuda de muchos aliados que tenemos, proveedores, el resguardo Iroca, que también se puso la mano en el corazón, en nombre de Javier Clavijo, de la EPS Pedro Vázquez. Nosotros estamos haciendo un trabajo unificado para traerles una nueva esperanza, como creo que es que se llama, nueva esperanza, esta invasión. Dusacagüí IPS se encuentra en el lugar realizando una jornada de salud. Hemos encontrado con muchas infecciones respiratorias, obvio por la parte de los cambios climáticos, pero también tenemos muchos pacientes que han sido afectados, muchas lesiones en piel, las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran generan todo este tipo de patologías y por ende pues llegamos a las patologías gastrointestinales como es la EDA. La parte que más nos afectó a nosotros, a la comunidad y al barrio Nueva Esperanza, fue la parte donde Yuma construyó su doble calzada, porque todo el desagüero cogía para el barrio. Un hecho sicarial dejó una persona muerta y otras dos heridas en el barrio 27 de abril del municipio del Copey Cesar. La víctima fue identificada como Juan Pablo Pérez, de 21 años. Los heridos fueron identificados como Freddy José Ruiz Persia, de 28 años, y Javier José Arevalo Mejía, de 33 años. Saludín. En el barrio Álamos de Valledupar fue capturado un hombre que supuestamente minutos antes había hurtado un celular. Es de mencionar que el supuesto ladrón recibió la denominada paloterapia por parte de la comunidad. Se trata de Joiner Morantes Rosado, de 26 años, a quien las autoridades le hallaron el supuesto equipo móvil hurtado y un arma de fuego. El presidente Gustavo Petro hará aquí, en la plaza principal de Bosconia, su primera visita al departamento del Cesar. El objetivo del mandatario es conocer de primera mano las afectaciones que dejó una fuerte lluvia registrada el pasado domingo 23 de octubre y que dejó a miles de damnificados y a un menor de 3 años de la etnia Yupa fallecido por inmersión. Vengo de una vereda de Altos de Mina, pero a través de esta inconformidad que nosotros tenemos, porque de verdad hay muchas personas que lo necesitan, que han perdido todo, como decir los indígenas, que perdieron sus viviendas y muchas personas que se han visto afectadas y que no han tenido, pongamos, una ayuda de inmediata, como es de la dormida, comida, pongamos una comida, de una bolsa de comida que le den como de 20 mil pesos, eso no es ayuda.